Vargas y me encuentro aquí en una actividad muy especial, llevando a Diego Mondragón a la clínica de rehabilitación. Aquí está Diego, que ha decidido cambiar. Diego, ¿cuánto tiempo has estado tú en la droga? Desde el 2011. ¿Qué hacías tú para consumir? Muchas cosas malas. ¿Ahora estás dispuesto a cambiar? En el nombre del Señor. Aquí Diego está testificando que ha sido muy adicto a la droga, pero que ahora quiere cambiar. Por eso, Diego, ¿qué le envías tú a la gente que te está escuchando en las redes sociales? Porque tú te has ganado una beca de parte de Mario Cabezas, Tilín Tilín. ¿Qué dices tú a los que te están escuchando? Yo les digo que le digan sí a la vida y no a la droga, porque la droga es algo muy feo. Mira hasta dónde me llegó el punto mío. Pero bueno, agradecer que hay un Dios vivo ahí arriba, por medio de estos dos señores que están aquí presentes al lado mío, que me están ayudando. Y yo les doy muchas gracias, pero primeramente le doy la gloria y la honra a mi Señor. Y les digo a toda esa gente que me está viendo, que ayuden al caído. Y uno no lo hace porque no quiere. Es el diablo mismo que le empiche a llevarse a este punto de llevar la droga. Estas fueron las palabras de Diego y por eso yo le doy gracias a Dios y a Mario Cabeza que nos está ayudando con esta beca en la clínica de rehabilitación del hermano Beto. Dios les bendiga.